teléfono al mismo. ¿Qué hay aquí? No sé, pero ¿para qué estoy grabando? Los que son estos están muy apilados así. Uno puede grabar mejor cuando son las máquinas grandes, que no están tan juntos así. Ahí grabó algo. Sí. Compramos las carteras siempre. Sí, aquí hemos comprado muchas cosas. Sí. No es aquí. ¿Mm? No es aquí. Sí. ¿Mira las carteras allá? Sí. Cuidado, amor. Hay que hacer algo distinto. Claro. Porque estos lugares tú entras con el video y están, mira, chequeando. Sí, por eso te digo. Mira, lo añades, ¿por qué? Hay una tienda que donde compramos la ropita. Allí me sancionaron los videos. Se escapó uno, yo no sé ni cómo. Porque solo porque se oía la música alta. Acá donde está la mayor ebullición. Allí donde estaban vendiendo los perritos que ya ve, ¿verdad? Vamos, tranquilo. ¿El cristal es?
¿Qué quieres comer? Ya hay mango, mira. ¿Mm? Ya están vendiendo mango, pero ¿cómo los venderán? Oh, imagínate con la inflación. Tenemos que limpiar las matas de mango, que ya empecé las dos matas de mango. Limpiarla bien, echar una bolsa de tierra buena cada una. A ver si Dios quiere, podemos hacerlo pronto para que el año que viene ya tengamos manguitos de ahí. Ahí va cogiendo todo. Sí. Tenemos un espectáculo ahí adelante. Y acá lo cogimos bajando. Sí. No, es subiendo, subiendo. Y estoy bajando, bajando. Son los chorizos. Sí. Vamos, ya cuando salga de aquí, si quiere, nos vamos. Ya cuando salga de aquí, si quiere, nos vamos. Quiero ver este video, a ver cómo sale esta grabación. Sí. ¿Comunicará esto por allá? Mijo, parece que es largo hasta allá. Mira, te están vendiendo cerveza ahí. Sazones. Aquí vamos a venir después. Yo decía por eso si se comunica. No, no hay. De aquí vamos a venir después a comprar sazones, mira. Sí.
No siempre puede ser carretera, carretera, ¿verdad? Hay que hacer estas cosas de vez en cuando. Claro. Mira, cerraron una tiendita de ahí. ¿O no? Sí, pero ahí, mira el parqueo, sí. se está haciendo. Deben de cambiar el nombre a la tiendita del dólar y ponerle el salve. ¿Y ahora? Y ahora para la casa si quieren, amor. Únicamente quieren entrar allí, pero si quieren vamos para la casa. ¿Qué? Únicamente quieren entrar ahí, si no nos vamos para la casa. ¿Qué vas a comprar? No, digo yo. Si no vamos para la casa. Conga. Este es largo, el video. Sí, lleva 16 minutos. Los voy a coger saliendo. Ah, ya salieron. Para que no digan, no, que vamos a tiendas de marca. Sí. Es que la gente hasta que va a otros países donde vienes a los almacenes esto, y tú que no pueden venir acá así como a otros lugares, ¿eh? Fíjate que Mariel me dijo un día, mami, ¿tú sabes qué? La gente que va a Rusia y va a Panamá y eso, dicen que van a unos almacenes, que mientras más compren, más le bajan el precio. Digo, claro, porque son los mismos almacenes que tenemos nosotros allá.
pero tú vas a una tienda de ropa y por mucho que tú vayas a comprar, no te bajan el precio porque son tiendas que no son almacenes de estos de los chinos. Dice, ah, ya sé. Digo, ah, ya sabes, ¿no? No creo que todo lo que venden por la calle es de marca ni nada de eso. Eso viene de allá, de la China. ¿Dónde queda el Doral? Ah, sí, ya. Mijo, ¿y eso que trabajaste para allá? De momento no relacioné. Este, el corazón ese que tiene ahí atrás, no vea que se siente. Milagro que no han llamado hoy. Maribel me ha pasado un mensaje. Temprano estábamos en la casa. Voy ya para la casa, son ahorita las dos. Sí, ya. Que no hay mucho afuera. No. Yo diría que nada. ¿Mm? Yo diría que nada. Aquí, porque son electrodomésticos y eso no pueden, imagino, de estar afuera. Por el sol, el agua lo deteriora. El calor. La comelancia de allí. Yo tengo dinero que quieres comprarte un paquete de chicharrones. ¿Tú quieres comer? No. A ti. Para que rolle. Yo sé que te gusta rollir los chicharrones.
¿Vas a hacer otro?